estoy trabajando muy bien, la verdad me estoy encontrando muy a gusto en estos días que estoy haciendo todo el entrenamiento completo con el equipo, así que bueno, espero seguir creciendo en la forma física y seguir tomando confianza con el campo, ¿no? Sí, por ahora se sigue manteniendo más o menos lo que habíamos pensado, ¿no? Por suerte no he tenido ninguna recaída durante estos 5 meses y algunos días. He hecho todo el trabajo como habíamos pensado, como habíamos planificado y la verdad que estoy muy contento porque sobre todo no tener ningún inconveniente en un periodo de recuperación tan largo es algo muy satisfactorio para mí. Pero ahora el hecho de decidir cuál sería el momento para volver a jugar es un poquito más complicado, ¿no? Porque uno se encuentra muy bien, va sintiendo buenas sensaciones, pero tiene que ir con la mente fría y junto con el staff médico, con el míster, vamos a decidir cuándo va a ser el partido correcto, ¿no? Yo estoy muy tranquilo porque las sensaciones son buenas, pero siempre hay que ir con mucha cautela. Para mí va a ser algo inolvidable, ¿no? Es algo que uno puede imaginar, que uno puede pensar, va a ser algo muy lindo, pero hasta que no estás ahí no ves la realidad, ¿no? Llegas ahí, te encuentras con él, empiezas a sentirte nervioso, a temblar, es algo muy distinto que no lo puedes vivir con nadie en el mundo, creo. Creo que él es único y a pesar de ser, como quien dice, Dios en la tierra, es una persona muy sencilla y que gracias a él puedes tener un poquito de tranquilidad en esos segundos que has hablado con él, ¿no? La verdad que me generó mucha tranquilidad a mí y a mi familia, como quien dice, te da paz. Y la verdad que es un personaje único y que me llena de orgullo poderlo conocer. Yo creo que el equipo está haciendo bien las cosas, que ha trabajado muy bien en la pretemporada, se vieron también en los resultados, que a pesar de que los resultados de la pretemporada no cuentan, siempre es un dato más que te da para ver cómo estás trabajando y creo que eso fue muy positivo. Y el primer partido con Atleti Bilbao se demostró que el equipo está haciendo un trabajo muy serio, que está buscando una identidad de juego y ha hecho un buen resultado contra un equipo que está en la Champions League, ¿no? Y después, bueno, el partido de Valencia, todos saben cómo fue. Creo que es inútil estar otra vez hablando de lo mismo. Se vio que el equipo por 25 minutos ha hecho un gran encuentro donde merecía al menos ir de ventaja de 1 o 2 goles. Pero bueno, el fútbol es así y hay que pensar en el Levante y no estar lamentándose del pasado.